Bienvenidos a Punta de Lanza. Vamos a ver una introducción del juego de Slytherin Sengoku Hidai, que es un juego basado en la época Sengoku. Temporalmente es desde la segunda mitad del siglo XV, el siglo XVI y siglo XVII, y que está ambientado en el lejano oriente, no solamente en Japón, también en Corea. Hay listas de ejércitos japoneses de todo este periodo, también hay listas de ejércitos coreanos, chinos, es decir, es un juego de batallas en el lejano oriente. Digo un juego de batallas porque eso es la parte central del juego. En mi opinión, es un sistema de juego de batallas con figuras trasladado al ordenador. Ya lo veréis, incluso gráficamente se parece bastante a lo que sería una batalla con figuras. La pantalla principal veis que está en castellano, ahí está en otros idiomas, pero bueno, se puede jugar en español para aquellos que no dominen mucho el inglés, pues es una ventaja. Y las opciones principales son jugar batallas históricas, jugar campañas, jugar escaramuzas, se puede jugar en multijugador a través del servidor de Slytherin y dispones de un editor para crear tus propios escenarios. Bien, las batallas históricas no hace falta explicar, simplemente vienen definidas toda una serie de batallas que ocurrieron durante este periodo y que podemos jugar desde cualquiera de los dos bandos. El tema de las campañas necesita una explicación mucho más larga. Yo simplemente os voy a comentar que existe la posibilidad de jugar campañas. Podemos elegir entre diferentes campañas que ocurrieron durante esta época, pero lo que es el juego de campaña no es más que la excusa para jugar batallas, ¿vale? O sea que lo central en el juego no es el sistema de juego de campaña. Quiero decir, más que el sistema de juego de campaña, el detalle no es campaña, sino que está en el juego de las batallas. Así que es posible de campañas, pero con un reglamento muy, muy sencillo, muy básico, que nos permite ciertos recursos, los suministros, poder reclutar ejércitos, poder mover ejércitos entre diferentes provincias, capturar provincias al enemigo. Pero lo fundamental en la campaña son las batallas. Y la escaramuza. El modo de juego en escaramuza lo que consiste es en que nosotros damos una serie de parámetros a la inteligencia artificial con mayor o menor detalle y la inteligencia artificial crea un escenario, crea un mapa y nos presenta unos ejércitos o nos presenta unas listas de ejército para que nosotros elijamos las unidades, dependiendo un poco de cómo configuremos la escaramuza. Esto hace que Sengoku Hidai en realidad no esté limitado en el número de escenarios o de campañas, sino que tengas un número infinito de posibilidades en cuanto a jugar batallas centradas en esta época y en estos ejércitos. Bien, pues básicamente es todo. No voy a explicar con mayor detalle lo que son las opciones del juego. Sí que voy a cargar una batalla para que veáis un poco el aspecto, ¿no? Cuando estás metido en harina y bueno, y que podáis valorar lo que os guste del juego. En cuanto a la batalla. Como suele ser habitual en este tipo de juegos, la batalla se representa en un mapa con una malla. En este caso no es una malla hexagonal, sino una malla cuadrada, en el cual se representan diferentes tipos de terreno que, por supuesto, tienen su importancia táctica. No es lo mismo defender en terreno abierto o atacar, combatir en un terreno abierto, que defender una altura o combatir en el cauce de un río o en los bosques, etc. Por otro lado, una cosa que me parece interesante es el nivel de información que tenemos disponible. Por ejemplo, las unidades
son estas formaciones que aparecen aquí representadas. Todas ellas están identificadas con el símbolo del clan al que pertenecen. Aquí vemos los enemigos. Y por otro lado, hay otra serie de características interesantes. Por ejemplo, estas formaciones tienen una serie de estandartes. Puede ser un estandarte, como en este caso, o pueden ser dos estandartes, como en este otro caso, o tres estandartes, como en este otro caso. Eso nos está indicando el nivel de calidad en general de estas unidades. También aparecen unos símbolos que nos dicen el tipo de armamento de la unidad, si son lanceros, si llevan arcos, si llevan mosquetes o si son lanceros ligeros, o sea que hay diferentes símbolos que nos están indicando el tipo de arma. Y este simbolito que intenta representar una máscara de samurái nos está diciendo que en esta unidad hay un general. Cuando seleccionamos cualquier unidad, la información nos aparece a la izquierda y si pasamos el cursor por otra unidad, la información de esa unidad que estamos señalando nos aparece a la derecha, de tal forma que podemos comparar las unidades con las enemigas. Pero no solamente se queda en esto. Más importante todavía, aquí en las herramientas, voy a deseleccionar. Aquí en herramientas, si seleccionamos una unidad, por ejemplo esta de aquí, y presionamos en detalles, nos identifica el tipo de unidad, nos explica el tipo de unidad, el número de hombres que tiene, la moral, el nivel de moral, y lo más importante, nos explica los puntos de ventaja que se llaman los modificadores en el combate en las diferentes situaciones en las que se puede encontrar. Es decir, que dentro de la complejidad que tiene, lo bueno que le veo es que, por un lado, no es tan complejo, es muy asequible, y por otro lado, la complejidad que tiene, la puedes aprender directamente en el juego, bien por medio de las informaciones que aparecen en las unidades, bien por medio de las herramientas que tenemos disponibles. En cuanto a la dificultad, tengo que decir que a mí me parece que es bastante intuitivo. Yo lo cargué, me puse a jugarlo sin haberme leído el manual y bueno, y más o menos sabes lo que estás haciendo. Evidentemente el tema de los modificadores es otra cosa. Pero lo básico del juego aprendes rápidamente. Simplemente seleccionas la unidad, la puedes mover, puedes cambiar su encaramiento. Es importante el encaramiento, por eso aparece este simbolito, esta pequeña flechita que nos indica dónde está el frente de la unidad, porque como sabéis, no es lo mismo que combatan al frente a que combatan por el flanco o combatan por retaguardia. Evidentemente no es lo mismo. Pero bueno, ya veis, no voy a entrar en más detalle, es simplemente una introducción para que veáis las características principales del juego. Creo que si os interesa el tema o si os interesa el espacio geográfico, el lejano oriente, es un juego a tener en cuenta. Me parece que bueno, como juego de representación de batalla de la época está muy bien, está muy logrado y bueno, y no hay muchos juegos de esta temática, así que es un juego a tener en cuenta. Bien, espero que os haya resultado interesante y más información en un próximo vídeo. Nos vemos en Punta de Lanza.